Hola a todos, cordial saludo, mucho gusto. Mi nombre es David Gómez, estoy acompañándolos a ustedes en esta cuarta presentación de la matemática que estamos desarrollando en el marco del Diplomado Deporte y Paz. En esta ocasión vamos a hablar acerca de algunas recomendaciones metodológicas para el inicio de procesos sistemáticos de entrenamiento en el paraatletismo. Mi correo es davidgomez@arcangeles.org. Acá pueden hacer llegar sus dudas, sus inquietudes. Nos estaremos comunicando por este medio. Y el colaborador en la elaboración de estos contenidos, el profesor Alonso Mina García, entrenador nacional de paraatletismo. Vamos a pasar de diapositiva. Bien, es que inicialmente me gustaría hablar acerca de las normas generales o normas a tener en cuenta para vincular a una persona con discapacidad a la práctica regular de actividad física y sobre todo en este deporte. Es importante, al igual que en deporte convencional, pero se hace un poco más exigente en deporte paralímpico, conocer la historia clínica y el estado de salud del deportista. Esto con el fin de identificar qué tipo de discapacidad tiene y adicional a eso si hay algunas enfermedades asociadas a su discapacidad que puedan perjudicar de alguna manera la salud del deportista en la realización de ciertos ejercicios. Entonces es importante primero la historia clínica y pues que pueda tener un aval médico para poder hacer práctica regular de actividad física. Segundo, es importante los exámenes de rigor con certificación médica. Estoy hablando pues complementando un poco el tema de la historia clínica. Importante conocer qué tipo de discapacidad, qué tipo de afectación, hablar con la persona que se quiere vincular, poder conocer un poco más al detalle cuáles son las limitaciones y digamos que cuál es su potencial o su rango de movilidad para la práctica de este deporte y sobre todo para ir proyectando los ejercicios que podría o no practicar este deportista. Importante también cuando hablamos de menores de edad, que los mismos puedan tener un consentimiento del acudiente para que pueda vincularse a los procesos que se vayan abriendo en el tema deportivo en su departamento. Vamos a pasar de diapositiva. Vamos a ver acá un video que habla acerca de las adaptaciones generales para la práctica del paraatletismo. En el atletismo adaptado, la discapacidad física está dividida en dos grupos de personas, dependiendo de su minusvalía: los deportistas amputados y los atletas en silla de ruedas, ya sean parapléjicos o tetrapléjicos. Prótesis deportivas totalmente adaptadas para facilitar los entrenamientos. En este caso, como se puede observar, están realizando ejercicios de calentamiento para correr los 100 metros lisos de atletismo. Tanto en los entrenamientos como en la competición deben realizar trabajos de coordinación con las prótesis, con el objetivo de integrarlas en el movimiento deportivo, realizando así ejercicios con ambas piernas. Los deportistas parapléjicos o tetrapléjicos utilizan sillas de ruedas de aluminio, especialmente diseñadas para atletismo de competición, con unas características de peso y regulación. Utilizan un sistema compensador de precisión y equilibrio.
Los deportistas ciegos o deficientes visuales tienen una característica importante en la actividad atlética, y es que estos pueden ir guiados por un atleta vidente. Este guía va a proporcionar los mecanismos reglamentarios necesarios para que el atleta ciego consiga el mejor resultado posible. El método de guía en la carrera de 100 metros es mediante una cuerda de acompañamiento, por lo que el guía y el ciego se sitúan al mismo nivel, cogidos por una cuerda mudada sobre sí misma y procurando coordinar los movimientos de pies y brazos. Entre el atleta y el guía no debe haber, en ningún momento, una distancia mayor de un metro. Además, a cada atleta se le asignará dos calles, la más interior para él y la exterior para el guía, y así evitar tirones bruscos. En el caso de la prueba de salto de longitud y triple salto, los deportistas ciegos o deficientes visuales cuentan también con un guía, el cual es de vital importancia, tanto en la salida como en la caída, para orientar y dirigir al saltador. Este acompañamiento en el salto del atleta lo realiza el entrenador o el guía, a través del contacto físico y el canal auditivo. Bien, vemos acá algunas de las adaptaciones que se pueden realizar para el entrenamiento en diferentes tipos de discapacidades. Algo bastante general que nos va a servir a nosotros darnos una idea acerca de las recomendaciones y sobre todo de las características que puede tener cada una de las discapacidades y sobre todo cómo se tiene que adaptar el entrenamiento. Bien, continuamos entonces con la siguiente Bien, continuamos nosotros con esta presentación. Entonces, vamos a hablar específicamente acerca de las adaptaciones o los aspectos a tener en cuenta con los deportistas con discapacidad auditiva que pueden llegar a los procesos deportivos en cada una de las regiones. De hecho, lo que son deportistas con discapacidad auditiva o intelectual, es posible que sean los que más se sumen a este tipo de iniciativas o a los espacios de entrenamiento que se abran. Cuando se habla de que una persona con discapacidad auditiva quiere practicar algún deporte, es importante tener en cuenta que algunas, no todas, las afecciones de tipo auditivo generan trastornos leves del equilibrio. Adicional a eso, digamos que una recomendación importante es la comunicación eficiente y eficaz. Es decir, es importante que la persona con discapacidad auditiva, primero, pues conozca el lenguaje de señas y segundo, usted como instructor o cualquier persona que asuma el rol de instructor, es importante que maneje algunas señas de básicas para la comunicación con este atleta. Es importante referenciar acá que en la era de la tecnología, en YouTube hay varios tutoriales para aprender lengua de seña colombiana, para que a través de algunos comandos usted pueda hacerse entender y sobre todo para trabajar en este tema que se ve afectado cuando nos encontramos usualmente con una persona con discapacidad auditiva. Entonces, más que importante en la práctica deportiva para que pueda seguir instrucciones y para que pueda pues, desarrollar de una manera dinámica el entrenamiento, los ejercicios que se vayan proponiendo. El tema de los deportistas con discapacidad auditiva es importante, pues al igual que en otras discapacidades, el entrenamiento autónomo, ya que se asemeja a la competición. Cuando un atleta va a competir, desde que entra en la cámara de llamado llega absolutamente solo y tiene que pasar por todas las cámaras
para poder llegar al lugar donde va a competir y pues obviamente compite absolutamente solo en la pista. Entonces es importante que desde entrenamiento los mismos ejercicios que se vayan generando salgan algunas actividades grupales, sin embargo siempre hay que promover el trabajo autónomo entre las personas que llegan al proceso deportivo. Pasamos a la siguiente diapositiva. Cuando hablamos de deportistas con discapacidad física o personas con discapacidad física que quieran sumarse a un proceso de entrenamiento, si tenemos a un amputado miembro superior, es importante enseñarle la manera de caer. Esto teniendo en cuenta pues que es posible que se pueda dar una caída durante el entrenamiento. Así que es importante poder brindarle las herramientas a este deportista para que pueda amortiguar la caída y pues para que no pueda sufrir lesiones mayores. Y es importante hablar acá del miembro fantasma. Todas las personas que pasan, que adquieren una discapacidad, deben pasar por un proceso de rehabilitación. Y es posible que después de ese proceso de rehabilitación, todavía o los deportistas o las personas que se vinculan a los procesos puedan tener la sensación del miembro fantasma, es decir, que tienen el miembro el cual perdieron. Entonces es posible que puedan sentir dolor, que puedan sentir que tienen el segmento corporal que perdieron para la realización de diferentes actividades. Así que es importante tener en cuenta esto. Vamos a hablar ahora de los amputados de miembros inferiores. Al igual, pues todos tendrán que llegar acerca o después de un proceso de rehabilitación. Es importante que en el proceso de rehabilitación pues haya tenido la posibilidad de hacer un dominio de prótesis y las prótesis pues obviamente para atletismo pues usualmente se requiere que sean unas prótesis deportivas, al igual que las personas en silla que vayan a competir en pista, ¿sí? Por eso que acá lo nombramos de manera muy general, pero pues digamos que va a ser muy difícil que llegue una persona con discapacidad física de una vez con su silla y con su prótesis. Sin embargo, pues no podemos dejarlo pasar a un lado acá en esta presentación. Como hablamos, vamos a enfocarnos más en los atletas caminantes, hablando de discapacidad intelectual y discapacidad auditiva. Es importante cuando hablamos de los atletas amputados de miembros inferiores que llegan, el tema de los agarres y los apoyos. Y es importante pues el trabajo de pliométrico multisalto para que estos deportistas puedan fortalecer el miembro que tienen y adicional a eso pues acostumbrar a diferentes movimientos la prótesis que tiene en la pierna en la que les hace falta el segmento corporal. Pasamos a la siguiente diapositiva. Hablamos y lo vimos nosotros que en discapacidad, la discapacidad parálisis cerebral, es posible que puedan llegar o compiten atletas no ambulantes, es decir, en silla de ruedas y atletas ambulantes. Para los no ambulantes es importante el control y manejo de la evacuación, entendiendo que si es un deportista nuevo para el tema de los servicios higiénicos, de poder ir al baño, pues hay que tener algunas recomendaciones y sobre todo, pues, tener presente de los espacios en los que se pueden dar este tipo de acciones. Así que es importante pues entrar un poco y conocer un poco la manera en cómo podría manejarse este tema con cada uno de los deportistas. El manejo de escaras o úlceras de presión es importante pues recalcar o generar hábitos saludables, empezando por lo más básico y es el tema de que un deportista en silla de ruedas pueda tener un buen cojín, que no permanezca mucho tiempo sentado y estar muy pendiente de las escaras o úlceras, que son lesiones en la piel que pueden llegar a complicarse. El tema de las infecciones urinarias hay que tenerlo presente cuando vamos a tratar de vincular personas con parálisis cerebral y que están en una silla de ruedas. Es importante tener en cuenta los canales efectivos de comunicación que pueden surgir durante el proceso de entrenamiento y como siempre,
y por la particularidad del deporte generar autonomía o propiciar la autonomía en los deportistas. Cuando hablamos de deportistas con PC ambulantes, importante trabajar el tema del manejo del equilibrio dinámico. Vamos a verlo nosotros ahorita, este tema de equilibrio dinámico en una prueba de 100 metros en la cual Colombia ganó una medalla de bronce en Río 2016. Vamos a hablar, además, es importante tener en cuenta el dominio y adaptación de la implementación deportiva. Y pues digamos que es importante determinar qué tipo de calentamiento, qué ejercicio escojo yo, dependiendo del grado de espasticidad, ataxia o atetosidad que caracterizan a las personas que tienen parálisis cerebral y pues obviamente a deportistas que se vinculan por primera vez. Entonces, cuando hablamos de una persona que quiere asumir el reto de estar al frente de un proceso de deporte paralímpico, tiene que conocer de discapacidad y sobre todo de todos los aspectos que se hacen inherentes al proceso de entrenamiento y que como líder y responsable se debe tener en cuenta. Pasamos a la siguiente diapositiva. Vamos a ver la prueba que les comenté. Asian Games champion is Elaine Nainjun Minjai, a former world champion Claudia Nikolaitse is in lane six. Río 2016. An assist to Nicole has Observamos nosotros made her Marta paralympic debut Liliana in the Hernández. last 24 hours. Sita Oliveira Cruz, who won her semi-final, did it in impressive Acá fashion. está Marta haciendo su calentamiento. Another South American in the field, Yanina Martinez, also won her semi. Vamos a pasar un poco el video. Estas presentaciones, ustedes pueden ver los videos de estas presentaciones y de hecho se deja el link para que ustedes puedan seguir consultando este tipo de videos para ir conociendo más acerca de las pruebas que se pueden dar en el paraatletismo. Vemos acá las particularidades de las atletas con esta clasificación T36, con el equilibrio dinámico, con la manera en que se pueden ubicar, de los movimientos que pueden tener las mismas, a veces involuntarios. Daniela, una atleta del Valle, también hacía parte de esta competición. Vamos a adelantar un poco. Hacen la presentación de cada una de las atletas. Daniela Rodríguez. Listo. Entonces veamos nosotros acá. Nosotros hablamos de los apoyos, es libre. Pueden salir en tres, cuatro apoyos o de pie esta clase deportiva. Es una de las adaptaciones. Y dentro de los contenidos generales, pues digamos que cuando se habla de atletismo, hay que trabajar estos contenidos, las salidas, la técnica de carrera. Ya vamos a ver un poco más de esto. Esta es la prueba de 100 metros T36 y quería que viéramos, era, digamos que las particularidades de la clase 36. En el tipo de movimientos involuntarios que pueden presentar al momento de competir y sobre todo en el proceso de entrenamiento. Pasamos a la siguiente diapositiva.